Lo que plantea es una etapa temporaria para que la gente vaya ingresando y sea una jornada reducida y después se vaya ampliando hasta llegar a la equiparación de la 643, como fue oportunamente la ley 2343, pero estábamos hablando de otra situación, ¿no? La 2343, recordemos, vino a dar respuesta a 12 años de planes sociales, de beneficiarios de planes sociales. Esto es otra situación, monotributistas que están trabajando en distintos ámbitos del gobierno. Estamos hablando de 1.798 personas que funcionan en distintos ámbitos de la provincia y de distintos ministerios, monotributistas, y también hay un listado de contratados. Carlos Berna había adelantado durante la campaña que él iba a solucionar ese tema y la pregunta es si desde los legisladores que representan al bernismo en la Cámara de Diputados, analizando este proyecto, se parece a la solución que se imaginaba precisamente Berna. Mira, lo que pasa es que Berna no tenía, al momento de la campaña y cuando le preguntaban permanentemente por la situación de los monotributistas, o sea que hay una necesidad concreta de la gente de que se le busque una respuesta, lo que no conocíamos, y era una versión que habíamos preguntado permanentemente en el tratamiento del presupuesto, era cuántas vacantes, por ejemplo, tenía el Estado sin cubrir. O sea, y tampoco sabíamos exactamente cuántos eran las personas en esta condición de trabajo precarizado. Hoy por hoy lo que tenemos es un proyecto, parece ser acordado entre las partes, digamos, entre el gremio y la patronal, y un listado de personas que están en situación de precariedad laboral. El gobernador electo se ha comprometido a concurrir la semana próxima a la Cámara de Diputados para brindar un panorama sobre algunos aspectos de lo que va a ser su próxima gestión. Concretamente, ¿de qué se va a hablar y si es habitual este tipo de encuentros antes de la asunción? No, claro que no, no, no es habitual. Lo que él pretende es, bueno, visitar la Cámara de Diputados y plantear algunas modificaciones que requiere la ley de ministerio, que es una ley madre, que a cada gestión, cada 4 años, esto sucede. Es habitual que se modifique. Lo que no es habitual es la visita. ¿Pero que lo va a aprobar esta Cámara de Diputados o los próximos legisladores? Esta Cámara de Diputados, porque él la necesita ahora, a fin de ponerla. O sea, tiene que ver con lo que ha anunciado públicamente, la modificación y la creación o el desdoblamiento de algunos ministerios, tiene que ver con eso, con la necesidad de poner a todo su gabinete en funcionamiento automáticamente después de su asunción.